Hola, hola. Qué honor estar nuevamente con ustedes en Entre Turnos, el podcast de enfermería. Alejandra Bosa les saluda. Y Esmeralda Sofeifa. Y estamos realmente muy complacidas por todo el apoyo que están brindando a ustedes a este proyecto del Colegio de Enfermeras de Costa Rica. Esmi, ¿cómo estás? Súper bien, Ale, contentísima de estar aquí en este proyecto que nos permite compartir historias de la profesión de enfermería que mucha gente desconoce, no solo gente social, ¿verdad? Ahí en su casa, que no tiene nada que ver con salud, sino hasta nosotros mismos, ¿verdad? Aquí hemos escuchado historias que ni sabíamos nosotros que ocurrían mientras ejercemos nuestra profesión. Entonces queremos recordarles que siempre nos sintonicen todos los martes a las 11 de la mañana por todas las redes del colegio, las redes oficiales, Facebook, YouTube, y pues que nos sigan apoyando, que comenten, que interactúen. Y justamente hoy tenemos un nuevo programa, un nuevo tema, ¿verdad? Estamos empezando diciembre, por si el outfit no es suficiente, ¿verdad? Voy a anunciarlo, ¿verdad? Que me gusta mucho diciembre, estamos empezando este mes y por eso queremos hacer un programa especial de Navidad, ¿verdad? Así es, Edmi, y es que realmente la gente no sabe lo que pasa entre las paredes de un hospital y entre todos los turnos, correcto. Porque estamos en la casa celebrando con la familia, con un tamalito, un pollito, una carnita, como celebre cada uno en la casa, pero en los hospitales y en las clínicas hay gente trabajando y no conocemos esa parte de qué es lo que hacemos los enfermeros cuando estamos en estas fechas tan lindas para todos y que siempre queremos compartir en familia. Exacto, y a veces son muy lindas, muy coloridas, pero sabemos que hay personas que la están pasando blanco y negro, ¿verdad? Y no solo los usuarios, las personas usuarias, sino también el personal, porque son parte de esas historias. Y hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad, Ale? Así es, hoy contamos aquí en Entre Turnos con Nancy Zambrano Arias, porque me dijo, menciona a mi mamá también. Zambrana. Esa. Nancy tiene 11 años de laborar como enfermera ginecobstetra y también es asesora de lactancia materna. Y hoy viene a llenarnos un poquito con todas esas vivencias de la enfermería ginecobstetra en estas fechas. Hola Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida. Bueno, muy bien, gracias a Dios. Gracias por invitarme. Y sí, bueno, en un hospital se viven demasiadas experiencias, especialmente en fechas tan dadas, sea el Día de la Madre, sea el Día del Padre, pero específicamente Navidad es algo donde, digamos, usted no se espera lo que puede pasar en un salón o en un turno, como decía, entre turnos, usted entrega un servicio y cuando terminó, o sea, se dice, ¿en qué momento se hizo todo esto, verdad? Entonces, muy agradecida y vamos a ver cómo nos va. Vamos a ver, y es que estamos celebrando, para aquellos que practican alguna religión del cristianismo, pues tiene que ver con un nacimiento, ¿verdad? Y aquellos que no practicamos realmente alguna religión relacionada, pues celebramos Navidad o a Santa, o tenemos mucha emoción porque es época de compartir. Y qué más que compartir un nacimiento, es muy emocionante. Nancy, cuéntenos, ¿qué es así lo más lindo de ayudar a traer niños a este mundo? Bueno, es esa adrenalina, especialmente en Navidad, o sea, es esa emoción de los papás, de las mamás, indiscutiblemente se quiebran ver a un papá llorar cuando tiene sus hijos, su hijo o hija en brazos, una mamá especialmente en esa época, porque a veces, digamos, uno programa, van a ser tal fecha, pero resulta que el bebé dijo, no, yo nazco 24 de diciembre a las 11:50, cuando soy las enfermeras... regalo de Navidad. Cuando las enfermeras están cenando. Él cuando dice, está abriendo el tamal. Ajá. O sea, usted está desenrollando la cena de Navidad y dice... parto, llega una paciente que viene en expulsivo, o hay que revisarla porque está con contracciones y va para cesárea, y usted se queda así como, bueno, cerremos el tamal, las hojitas y guardémoslo, ¿verdad? Entonces es muy, muy emocionante, digamos, yo tengo una anécdota de un bebé que no nació en diciembre, pero fue, digamos, en pandemia, cuando estaba lo mejor, que no sabíamos nada del virus, que todo era cuestionable. Nosotros tuvimos un traslado de otro país, de Venezuela. Yo trabajo en una institución privada
Entonces recibimos a esa paciente embarazada, venía entubada, venía sedada y venía embarazada. Entonces era la disyuntiva, ¿verdad? Que hay que sostener a los dos, ¿verdad? A mamá y a bebé. Resulta que la bebé dijo, yo voy naciendo, ¿verdad? Y todo el mundo a prepararse. Ya llegamos a recibir la bebé, pesó 1.80 kg cuando nació. Entonces se quedó con nosotros y los cuidados hasta el 26 de diciembre. Ella nació 23 de octubre. Esa gordita nació en Costa Rica, pero en este momento vive en Venezuela. Y algo muy curioso fue que como ya toda la conocíamos, porque obviamente la cuidábamos día y noche, Era la chineada de la casa. Era la bebé del servicio de maternidad, ¿verdad? De nosotros. Para Navidad todavía no tenía salida, entonces los papás no estaban con ella, nos la dejaron a nosotros. La bebé se iba hasta el 26 de diciembre. Oh. Entonces le pedimos permiso, como dijo Esmeralda, no todos celebran, digamos, un nacimiento, pero es una época de compartir. Y por ejemplo, nosotras tenemos una tradición que independientemente de la religión que se sea, el 24 a la medianoche, amanecer 25, colocamos en la Sagrada Familia o en el pesebre un niño, digamos, de una estatua, ¿verdad? O algo ahí, digamos, simbólico, y hacemos una oración y damos gracias, porque es un día de dar gracias, ¿verdad? Claro. Más que fanatismo u otras cosas, es de dar gracias. Entonces, un día lo colocamos, ¿verdad? Y dijimos, bueno, vamos a dar gracias y pidamos trabajo para todo este año. ¿Se le cumplió o cómo le fue con ese pedido de trabajo ese año con ese bebé? Como pandemia. Entonces, nos fue como nunca, ¿verdad? Ese día era una compañera, el anestesiólogo, que estaba de guardia, y mi persona. Ese año de pandemia, ¿verdad? Que nace esta bebé, no la prestan, entonces la colocamos en el portal, en el pesebre o en la Sagrada Familia, como gusten. La mamá nos dio permiso, la colocamos ahí, hicimos la oración, dimos gracias por la vida de esa bebé, porque en realidad, aunque uno es parte del personal de salud, esas emociones, o sea, recibir un bebé de 1.80 kg, claro, especialmente una en área, digamos, privada, porque sé que la caja recibe bebés inclusive mucho menos. O sea, sí, 600, 700 gramos y están acostumbrados a eso. Entonces, para nosotros no, pero fue una experiencia muy bonita compartir con esa bebé y saber que hoy por hoy tiene 2 años, es una tica que vive en Venezuela y que se comporta como una tica. Y siguen con buen trabajo. Y seguimos con buen trabajo hasta el día de hoy, digamos, nosotros. No es como la gente cree, digamos, que por trabajar en lo privado seguro llegan 2, 3 pacientes. No, a nosotros se nos llena el servicio y no es solo septiembre, por las actividades de diciembre, ¿verdad? No, ahí los meses fuertes son septiembre, octubre, noviembre y la mitad de diciembre. Cuidado hasta el 26 de diciembre, que usted pasa y usted dice, ¿de dónde salen tantos bebés, verdad? Gracias a Dios. Pero son experiencias muy, muy bonitas, como también hay unas que duelen tanto, especialmente en esas fechas, ¿verdad? Claro, que eso hablábamos, que la enfermería en ginecobstetricia realmente tiene la mayor parte de tiempo de muchas alegrías, porque los nacimientos son pura alegría para toda la familia, ¿verdad? Pero también cuando algo no es como debe suceder y hay alguna muerte de un bebé, la verdad es que termina marcando muchísimo a esas familias y en especial en estas fechas. O sea, una muerte de un hijo pues siempre va a doler muchísimo, ¿verdad? Y hay muchas personas que han pasado por estas situaciones, pero cuando pasan en estas fechas que normalmente son de celebración, como que las marcan. Te marca la fecha para toda la vida. Para siempre. Yo digo que son emociones extremas. Es una felicidad increíble o una tristeza, enojo, todo, algo extremo, ¿verdad? Sí, digamos, definitivamente del otro lado nosotros también, o sea, el día que un enfermero no llore detrás de una puerta, cuando usted llega a escuchar el corazón de ese bebé y no lo encuentra, usted baja todo lo que no cree y lo que cree y usted dice, ojalá sea la persona más tonta en este momento de que no logro encontrar ese corazón, pero usted ya va sospechando de que ahí no anda algo bien, llama a la compañera. Cuando usted le dice esa noticia a la mamá o al papá que en ese momento está ahí, usted no tiene idea del nudo que se le hace a uno aquí, uno trata de contenerse y detrás de la puerta cierra, escucha a los papás llorar, enojarse,
y es imposible no llorar o es imposible no sentir en ese momento el dolor de esa persona y, como dijeron ustedes, específicamente en esa fecha. O sea, definitivamente hay un antes y un después desde, digamos, de una tragedia como esa. Entonces yo siempre he dicho, el día que deje de sentir en estas situaciones extremas, ese día dejo de ser enfermero. Claro, porque somos seres humanos. Sí. Somos seres humanos y esto a todos nos mueve. Y es que un parto es increíble. Yo antes estaba comentando que yo nunca planeé en mi vida tener hijos, estoy operada y todo, ¿verdad? Y yo cuando fui a mi primer parto, en la práctica, yo me pegué una llorada porque es un momento tan de otro planeta. Usted no puede creer que esté naciendo una persona así. Y uno dice, yo como estudiante, y todo el mundo ya quiere tener hijos. Y yo, No, o sea, que me emociona. Ya vi cómo salen y no. Pero que me emociona está bien. Pero sí es un momento tan emotivo y supongo tan deseado que una noticia tan triste, ¿verdad? Que a mí se me aguan los ojos, ¿no? También, de pensarlo. Con solo contarlo. De pensarlo, porque me imagino. O con solo recordarlo. Y cuando lo has vivido, ¿cómo has hecho como para sobrellevarlo y seguir con un turno como si nada? Porque, o sea, estamos entre turnos y entregarlo al siguiente turno. No, es muy doloroso, pero usted tiene siempre esa fuerza interior y tal vez es porque la vida y la escuela te ha preparado para eso. Digamos, la carrera de enfermería te prepara para sobrellevar esas cosas. No son fáciles, pero digamos, llega otra Navidad y usted dice, lo primero que usted dice es, Dios, no quiero que pase lo que pasó el año pasado, por favor, que este sea diferente, o sea, de verdad marca. Sí, hasta ¿verdad? Marca a los profesionales. Hasta marca al profesional. Eso es como cuando la gente cree que de verdad no se hace nada y que somos muy festivos y que a medianoche juego de pólvoras y demás, digamos, hubo un año, un 31 de diciembre, que ahí, digamos, si hay escasez de personal, porque la mayoría quiere estar en casa, pero a algunos nos toca trabajar, porque no tenemos como hijos. Se ganó la rifa. Porque no tenemos hijos, porque la familia vive muy largo, porque está soltera, porque, ¿verdad? Entonces, aunque llevan concubinato escandaloso, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese año hubo una emergencia, y yo pasé de un piso, como decir, cirugías, me mandaron a medicinas, en medicinas hubo una emergencia, y me mandaron a sala de operaciones. Y en sala de operaciones entramos como equipo a las 11 de la noche y salimos a las 4 de la mañana, ¿verdad? No podía salir nadie de ese quirófano. Ningún cena navideña, no había cena, no había nada, solo a las 12 de medianoche, que se vieron las luces fuera de la ventanita. Fue que nos dimos cuenta que era medianoche y el cirujano detuvo la cirugía un momento y dijo, ok, un año más, demos gracias y continuemos. O sea, y eso a veces no lo entienden las personas. Que creen yo que imagino es muy que fácil. Eso está pasando en todos los hospitales. Tiene que estar pasando eso en alguna sala de operaciones. Todos los que trabajan en sala nos estarán diciendo. Y nadie sospecha que entre copas y entre abrazos y entre volcancitos de la calle, que todo ese juego pirotécnico, que realmente en algún lugar hay gente que está trabajando. Y hay gente luchando por su vida y familia sufriendo. ¿Y esa noche qué fue lo que pasó? Esa noche fue un extranjero que andaba de paseo en el mar, cayó del yate y donde cae, yo supongo que todo estaba como muy oscuro, él intentó como hacerse hacia atrás y metió los pies y las manos y las hélices cortaron parte de dedos, tendones, entonces ortopedia tuvo que entrar como a reparar, entonces era una cirugía reconstructiva muy delicada para que pudiera mover dedos de la mano y todo, entonces fue una cirugía larga y que todo el mundo estaba ahí, entonces al final nadie come, nadie toma agua, todo desayunaron, mundo está, en vez de cena de año nuevo, entonces fue desayuno de año nuevo, ¿verdad? Pero son cosas que a veces no entiende la población o creen que escogió esa profesión, pues le toca. A veces no le toca, uno también quiere estar con familia. Exactamente. Y aunque no tengamos hijos, tenemos mamás, sobrinos, papás, hermanos, o sea, tenemos sobrinos con quien compartir la Navidad, tenemos personas a las que queremos y mostrarle afecto, pero creo que a veces también las mismas jefaturas se vuelven equitativas, entonces si trabajaste este año, entonces el otro año tratemos de que lo tenga libre, sí, pero a veces en mi caso trabajo primero de enero, pero tengo 31 libre, no voy a ir para mi casa, duro un día viajando, ir y venir, entonces. Sí, claro. Y algo muy interesante que ahora estaba leyendo en un artículo era que no solo hay más fallecimientos en diciembre y en fechas festivas,
por traumas y cosas, sino también fallecimientos naturales, y es algo que se ha intentado estudiar. No hay conclusiones definitivas, pero entre los supuestos es que hay más estrés, la gente dice me siento mal, pero voy a dar un chancecito porque hoy es la familia, la reunión, ¿verdad? Entonces hay mucho estrés, mucha cosa en la calle. Entonces yo pienso que es una fecha también muy densa para todos los servicios, porque todo el mundo anda con sus cosas, aumentan, no sé, los riesgos en la calle, pero también hay muchas emociones, ¿verdad? Y yo pienso, ¿cuál ha sido, así que a usted se le venga a la mente, los papás así más emocionantes, que usted dice, pero esto fue un holgorio, y que te agradecieron más al personal, que vos decís, qué lindo, que bueno, te dejaron llena. En Navidad ocurre muchísimo, pero uno que no, nunca voy a pasar desapercibido, fue para el Mundial. Porque entre turnos para el Mundial Brasil 14, que era la euforia que tuvimos muchos Bryans y muchos Campbell, muchas Joellen naciendo y demás, hubo una familia que este bebé nació cuando Costa Rica pasó a octavos de final y tenían la camiseta de la serie, se la pusimos, o sea, ese bebé se la colocamos y ese era un fiestón, todo el mundo alegre, el bebé no lo prestaron, lo andábamos por todo el puesto, o sea, fue euforia, ¿verdad? Y en Navidad tenemos muy pocos nacimientos en la propia Navidad, pero cuando se da, usted siente paz. O sea, ese bebé es un alma pura que llegó a nuestro servicio, que nació con nosotros y que usted dice, definitivamente, a veces yo digo, no merezco esto, pero lo estoy viviendo, entonces lo aprovecho. Pero todo bebé que nace en Navidad o Año Nuevo, la familia tiene brillo en los ojos, energía, es otra vida totalmente. Claro, y eso lo hablábamos, que bueno, yo también soy obstetra, entonces me ha tocado esa parte de la alegría. Y yo recuerdo un 31 de diciembre, amanecer 1 de enero, que bueno, hubo muchos nacimientos, y una familia, varios papás de esos niños que nacieron, fueron y trajeron comida. Y nos invitaron a todos los que estábamos en el personal, a sus esposas recién paridas, ellos. A todos que están en el servicio. Todos en el servicio, y al final fuimos una familia. O sea, obviamente que cada uno tenía sus familias en la casa esperando al otro día, pero ese día fue una familia en común de un montón de desconocidos que nos sentamos a cenar. Y ellos con la alegría, con la emoción de tener a sus bebés, de que todos estaban bien, ya sus esposas recuperándose. Y fue de verdad tan bonito sentir ese amor, esa alegría, ese acompañamiento. Y que reconocieran esa parte de que, sí, no pudiste estar con tu familia, pero te invitamos. Hoy estoy yo y hoy yo soy tu familia. Modifica el ambiente. Y eso es lindísimo. Y suena cursi, ¿verdad? Y a los que somos cursi, pero ahí decimos berrinche, suena cursi, pero es lindísimo saber que aunque usted está lejos de su familia, tiene a alguien con quien contar, ¿verdad? Y alguien con quien compartir. Yo soy una llorona. Si usted es llorona, dele like a este live. Ser llorón está bien. ¿Verdad? Valide esas emociones. Yo lloro por todo, ¿verdad? Pero también cuando yo siempre trabajé, porque fui la soltera, la que esto, la que todo, ¿verdad? Entonces siempre trabajé los fines de año y todo, y no tenía problema con hacerlo, pero sí hay como una nostalgia, porque yo llegaba a los servicios, yo no de mater, pero llegaba a un servicio de trauma y veía en la noche un montón de pacientes ahí, tal vez en su cama, que no se pueden levantar, viendo los juegos pirotécnicos, tal vez una emergencia que hubo en el piso, tal vez saber que entró, de emergencias sí, alguien y falleció. Entonces son muchas cosas que suceden al mismo tiempo y ese es el rebose de emociones y de cosas. ¿Y qué le queda a uno? Pueden agarrarse de esa familia, de esa segunda familia que surge ahí, ¿verdad? Y por eso yo pienso, a veces, ¿qué hace uno con tantas emociones? ¿Qué hace usted después, Nan, de que pasa algo demasiado emotivo y queda todo ahí? ¿Cómo lo procesa? ¿O algo que sea muy, muy triste? No, yo definitivamente tengo que sacarlo. Yo no, no. ¿Con las compañeras? Sí, digamos, terminó todo, obviamente, sí es, pues, alegría, es un holgorio, sí, todo. Más fácil. Yo soy muy comelona, ¿verdad? A mí me llevan comida y yo ya soy feliz, ¿verdad? Y sí, digamos, los papás en eso son, digamos, ellos, está uno como un bebé, cosas que usted dice, el papá orando porque el bebé nazca bien aquí a la par tuya y usted sacando ese bebé, o detrás del vitral hay una mamá, una abuelita esperando, ¿verdad? Ese bebé. O cuando pasan cosas muy fuertes, como les digo, que usted dice, ¿por qué me tocó a mí? ¿Verdad? Yo siento que uno las absorbe,
¿verdad? Y usted necesita seguir el turno porque usted tiene que avanzar. Pero saliendo el turno, usted se mete en la ducha y usted tiene que llorar, sacar eso. Usted no se lo puede dejar y decir, ok, yo soy una que me programo, yo digo que ya lo saqué, ya lloré, ya hablamos entre las compañeras, pero después digo, esto es selección natural. O sea, Dios necesitaba, o el ente creador, o algo superior, el universo necesitaba llevarse a esta persona y que esto pasara para enseñarnos muchas cosas. A veces creemos que vamos a durar tanto tiempo, que voy a planear, que voy a hacer las vacaciones del otro año, cuando en realidad es el ahora. Entonces yo no me llevo esas emociones, o sea, sí las absorbo todas, salgo de la habitación que hasta que tiemblo, ¿verdad? Sea de emoción porque todo no fue bien, o sea de tristeza, hablamos, vemos a ver en qué pudimos mejorar, qué pudimos hacer, y después simplemente saco, descargo, y hay que continuar, o sea, porque sí, tenemos que seguir. Y es que hay cosas que cambian la vida de la gente. Yo hablaba con un amigo que ha trabajado en varias unidades especializadas y de repente, no sé, me contaba, bueno, es que hemos escuchado muchas historias, personas que las amputan justo en diciembre, justo antes de las fechas, y dicen, bueno, es que no voy a pasar ni siquiera con mi familia y estoy sin un pie. O sea, sin mi pie, ¿verdad? Entonces, por más optimista que sea uno, es una realidad, es un duelo. Entonces, pasar un duelo en una fecha festiva es súper doloroso, ¿verdad? Es más complicado, siento yo. Claro. Porque se juntan más emociones de las y la familia normales. No sabe cómo manejarlo, ¿verdad? Porque tiene que ser optimista, pero tampoco, al ser optimista, tampoco podemos desacreditar las emociones de los otros, ¿sí? Es algo triste, ¿verdad? Entonces, eso que es algo que yo admiro mucho también de las de enfermería y de las enfermeras obstetras, que es esa relación que tienen con la familia, ¿verdad? Porque todo es con la familia, y dar una mala noticia, comunicar lo que sea, es súper... Y dar el espacio, digamos, o sea... nosotras somos unas donde hay protocolos, o sea, el Ministerio de Salud establece protocolos, sea institución pública o privada, pero yo no concibo que si esta madre acaba de perder a su bebé, que es carne de su carne, ¿cómo no le voy a dar el tiempo para que haga su duelo, esté con ese bebé ahí, digamos, y se pueda despedir de él? O sea, y también te enseña muchas cosas que yo creo que a veces vivimos demasiado estresados por cosas que no valen la pena. Cuando usted está ahí, usted dice, es que esto sí vale la pena. Por esto es lo que yo debería haberme estresado, no por si me cortaron el internet 3 horas y que no llegaba a Tigo, ¿verdad? Claro, cosas así. El ser empático, o sea, realmente ponerse uno en ese lugar y decir, ¿qué me gustaría a mí que me hubieran hecho sentir, o me hubiera gustado que me dieran a mi bebé y poder estar sola y llorarlo y tocarlo? O sea, realmente darles espacio a esa pareja, a esa familia, y decirles qué te gustaría que haga por ti, ¿verdad? No asumir, que, como dices tú, qué dice un protocolo o qué se hace regularmente. No, ir y preguntar, decir, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí? Y darles este espacio, pues en cualquier etapa del año, ¿verdad? O sea, realmente esto se va a hacer siempre. Pero como hablábamos, estos días sí terminan siendo bastante complicados con los duelos. Y entre turnos nos entregamos esas cosas para entrar con más cautela y abordar a esa paciente, abordar, darle el espacio a ese papá, a esa mamá, a esa abuelita que se quedó con la hija porque tal vez el papá se fue con el otro chiquito, o sea, tras de eso hay otra separación. O sea, simple y sencillamente debemos ser empáticos y modificar el ambiente a que sea lo más o lo menos doloroso posible. Arquitectos de las emociones. Total. Modificando toda la infraestructura emocional para poder abordar. ¿Y qué ha sido, tal vez cambiando aquí drásticamente, lo más, aparte de la camisa de fútbol y otras, qué otras cosas suceden en maternidad o piden los familiares? Porque yo cuando iba terminando mi licenciatura, la tesis la hicimos de las necesidades religiosas de la persona hospitalizada. Entonces, por ahí surgían cosas y rituales y cosas que tal vez las mamás pedían y que a veces cuesta darles, ¿verdad? En el ámbito privado tal vez hasta sea un poco más accesible a veces, pero te han pedido cosas particulares, como si yo quiero esto en el parto. Sí. Bueno, la
risa. ¿Quién sabe qué le han pedido? Que no sea censurable, bueno, Nancy. A mí no, pero una compañera sí, digamos. Nosotros damos mucha libertad en lo que es la labor de parto. Al ser una institución privada, hay un espacio solo para eso. Y la labor se empieza en la habitación, es algo más íntimo. Y una vez la paciente quería estar totalmente desnuda, quería hacer su parto como más natural. Nosotras tenemos telas donde pueden colgar y demás. Y le dijo a la otra compañera obstetra que se quitara la ropa para que todos estuvieran en armonía. Entonces mi compañera sale, se queda en la puerta así, y yo, ¿qué le pasó? Y me dice, es que esto no lo paga mi salario, no puedo. Ese tipo de cosas. Ah, es que estaba en el contrato. No, ¿verdad? O también a veces. Wow, qué cuando, místico. ¿Sí? ¿Verdad? Digamos, nosotros sí permitimos que tengan esencias, ajá, su música, ay, qué lindo, luz tenue. Por lo general, si ellas requieren o vienen de un proceso, digamos, en la casa, o conocen o tienen contacto con alguna dula, pueden entrar acompañadas, después con entrar al médico. Uh-huh. Nosotros respetamos mucho esa parte, pero siempre también que se respete la parte de nosotros, de por lo menos tomarle la vía, claro, de saber que en algún momento pasa algo, tengo que salvar esa vida. Y estar al tanto del bienestar fetal, claro, también. Exactamente, y que nos permita trabajar. Pero, o digamos, a veces me dice, queremos ducharnos. Y yo, no hay ningún problema. Yo corro la cortina y cuando pero ustedes terminen, estoy cerquita. Aquí le entrego los paños, ¿verdad? Y otra curiosidad de un doctor difunto, ya el doctor Fuster, tuvimos una emergencia con él, el bebé falleció y la mamá le pidió en sala de operaciones que fuera él quien se lo bautizara y le pusiera nombre. Wow. Porque el bebé no venía con nombre, porque a veces hay mamás o papás que en su entorno familiar deciden poner el nombre hasta que nazca el bebé. Cuando lo conocen, cuando lo vean, exacto, afuera, o inclusive a veces no quieren saber el sexo del bebé. Entonces no saben si es niño, si es niña, y cuando nació le pidió al doctor Fuster que por favor se lo bautizara y le diera un nombre. El doctor lo hizo. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces son cosas que nos han pedido de que uno trata de resolver, o sea, cómo usted lo va. Claro, ¿cómo vas a negar un detalle? Exacto. Un detalle, claro, que va a hacer que esa persona se sienta un poquito mejor. O cuando sabemos que hay, digamos, bueno, uno se tira más un poco a los tristes porque es al que más se refiere, sí, pero cuando sabemos que hay un bebé que se está ovitando, porque ya, o sea, no hay más que hacer, la mamá sabe, entonces nos piden llamar a un cura, entonces les llamamos a un cura, si la mamá lo solicita. Todo tipo de religiones se respetan, ¿verdad? Y, claro. Y les damos su espacio, pero siento que eso es parte de entreturnos, de entregarnos este especial, o sea, este es el servicio que yo te voy a entregar, pero esta paciente o esta familia está pasando por esto. Y uno llega el otro día, ¿cómo se fue? ¿Cómo le fue? Crea ese lazo. Y un mensaje, ¿qué mensaje mandaría Nancy? Bueno, y Ale, que también es obstetra, pero Nan, ¿qué mensaje mandaríamos en esta Navidad? Que me gustó mucho esa parte de quedarnos en el presente. De hecho, un parto es muy presente. Yo estoy ahí y es como cuando uno está haciendo algo que le emociona mucho, que le gusta demasiado, sí, no piensa ni siquiera en grabar, porque ni siquiera está en otra cosa, ¿verdad? Está en esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué mensaje le mandaría a toda la gente? Quiera o no tener hijos como yo, sean llorones o no sean llorones, ¿qué mensaje le mandaría a todos los que nos ven? Bueno, para mí, o sea, lo más importante es que disfruten el momento y que puedan hacer ese ambiente lo más familiar posible para estas fechas especiales. Especialmente, bueno, digamos, particularmente nosotras que somos el área de salud, que nos cambiamos, o sea, no siempre voy a trabajar con Esmeralda, no siempre voy a trabajar con Ale. Formar esté una familia. Donde esté, exacto, hágalo especial. Hágalo especial. Incluso siempre en su casa, si no tiene muchos recursos, si este Navidad pasó algo especial, venimos saliendo, exacto, de una pandemia, ¿verdad? Entonces, son muchas cosas. Esté presente y hágalo especial a su manera, no necesita, ¿verdad? Exacto. A su manera. Exacto. Exacto. Claro, y es muy importante esa parte de agradecer todo lo que tenemos. Uh-huh. O sea, inclusive agradecer el por qué nos pudimos levantar, claro, el día y que estamos con vida y que pudimos hacer un tamal o que pudimos hacer un pollito, que pudimos estar en la familia con un gallo pinto. O sea, es más, esa es la primera Navidad
que vamos a pasar con los gemelos que tenemos. El año pasado no teníamos gemelos. Ah. Ahora ya ¿y qué van a hacer? ¿Lo van a poner en el portalito y van a volver a pedir trabajo? Ay, que por ¡no, cierto, por favor! Que por cierto, la foto la pueden ver en nuestro, bueno, el Instagram del colegio, ¿verdad? La foto de la chica en el pesebre, ahí la pueden visitar. Que tenemos autorización de la mamá. Tenemos el que es nada más para ilustrar, ¿verdad? Esa parte, pero sí. Cómo llegó. Y también, ahora, Ale, que estaba diciendo dar gracias, les ponemos ahí de reto, de desafío, que nos anoten ahí en el live que estamos, porque dan gracias en este diciembre empezando, porque es una buena energía dar gracias, ¿qué? Porque no sé, tengo salud, tengo a mi mamá, no estoy en una UCI, ¿verdad? O de repente un familiar está en la UCI, pero aquí estamos con buena energía, dándolo todo, ¿verdad? Entonces, y aunque toque trabajar, gracias porque hay trabajo. Sí, ¿verdad? O sea, entonces también es agradecer y juntarnos esos días con los que tenemos de amigos, con nuestra otra familia, ¿verdad? Claro. Y dar gracias de que estamos juntos y que al otro día podemos llegar y abrazar con nuestra familia. Con nuestra otra familia, pero es con la que pasamos más tiempo. Así es. Bueno, Ale, no sé si yo creo que ya estamos limitados, ya. Que quisiéramos hablar, pero ya estamos limitados de tiempo. ¿Qué tal si los invitamos a que nos sintonicen, verdad, Ale? A la segunda parte. Ah, también tenemos una segunda parte porque esto de las fechas importantes realmente no da para terminar el día de hoy, pero sí les queremos invitar a que nos sintonicen, por favor, a que compartan estos podcasts con todas las personas que ustedes conocen, del gremio, familiares, a que agradezcamos y que nos sigan viendo, por favor. Les agradecemos nosotros de todo corazón el escucharnos este ratito que hemos estado aquí. A Nancy, te agradecemos también tu presencia. Gracias con nosotros. Ahí nos sintonizan. Gracias al equipo de producción, a Pri, a Jorge, a don Federico, porque esto es posible, al colegio, ¿verdad? Que está impulsando todo esto. Y ahí nos seguimos viendo. Próximo martes, 11 a.m. Demasiado contenta de estar por acá. Muchas gracias. Gracias.